Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros. Y hoy os estoy comentando la partida post partida, es decir, la estoy comentando sin estar jugando en directo. ¿Por qué? Porque simplemente pretendía enseñaros en el vídeo que estoy haciendo de los lugares más bestias de Belén y Novigrado. Quería enseñaros esos cubiles que he marcado ahora mismo en el mapa. Y simplemente que, pues eso, en plan rápido, con musiquita y tal, como lo estoy haciendo con los demás. Pero me he encontrado con que he completado un contrato, así de casualidad, que se llama el Fantasma de la Ruta Comercial. Así que nada, lo voy a comentar un poquito, porque la verdad que empezó siendo esto, un par de cubiles que hay aquí de wyvernos, bastante suicidas. No pensaba que iba a llegar tan lejos. Porque si os fijáis están en nivel 20 y pico. Yo desde aquí no lo veo muy bien ahora. 21 creo que es. Y la verdad que empezó siendo casi un suicidio. No pensaba yo que lo iba a conseguir. Pero bueno, como veréis ahora, me consigo hacer con ellos. Yo no me acuerdo muy bien en qué nivel estaba. Pero vamos, estaría en el nivel 12 o 13. O sea que lo que estoy haciendo es casi, ya os digo, un suicidio en toda regla. Pues bien. Por lo visto, la manera de sacarse el trofeo, o sea, el contrato este de brujo, hay que matar al Wyverno Rey, ¿no? Wyverno Real. Y yo ya os digo que lo saqué de casualidad. Lo que hay que hacer es acabar con los dos superpollos estos que hay aquí, los Wyvernos, destruir sus cubiles con la bomba, como siempre, y una vez que lo haces, sale el Wyverno. Yo no lo sabía, me sale aquí de imprevisto. Y la verdad que las he pasado bastante canutas ya con estos dos. Pues cuando me sale el Wyverno Rey, alucina la peña. Y además, lo que os quería decir también es que me he saltado partes de la misión del contrato este. Porque no he hablado con el tío que lo pone en el tablón de anuncios. Igual no he regateado la pasta porque se podría regatear a lo mejor. No sé, varias cosas que me he saltado porque directamente venía por el bicho, sin investigaciones, sin nada de nada. Yo creo que ni siquiera sabíamos que era un wyverno real hasta que me sale aquí. Bueno, la verdad es que la batalla esta me queda bastante épica, porque así en un momento dado solamente estoy luchando contra este, me intento zafar un poco de que me vea el del fondo, pero al final me acaba viendo, se viene también, consigo matar uno de los dos y me quedo con uno, y justo cuando me quedo con uno aparece el wyverno real, porque hago el tonto y destruyo los dos cubiles en un despiste que tiene el bicho y tengo que luchar contra uno de estos y el wyverno a la vez. La verdad que merece la pena verla porque es un poquito larga la pelea, pero la verdad es que me lo curro bastante. Sudé y lo pasé mal en algún momento. Y nada, yo creo que os voy a dejar un poquito de música un ratillo hasta que igual luego salga el wyverno y tal y pueda volver a comentarlo, porque así sin comentarlo en vivo no. Es diferente, ¿no? No queda tan chulo, así que os dejo un poquillo la música y luego volveré a comentar un poco más. Thank you.
fight the world strapping. You fetch one with the focus of a maverick. You touch my body and the bed squirm slowly. Spent 100 years in recognition, know me. Spent eternity and 500,000 names and surnames given to the daughter of the maiden and the flat that she was living in. It's not evident. Beneath the ceiling, all the parasites are settled. It's not a virtue if it's meant to hurt you. Tell it to a city that will swallow and desert you. Tell it to the industry, a smile and a courtesy. And don't forget to tell it to the woman who can wallow and desert me firstly. I've been talking to a glass darkly. I rip your bandages, don't blame it on the market. Do say it, I said it to the king and all the king's men. Ever since Queen Rat's been teething. Bueno, compis, habéis visto, acabo de destruir los dos. Y aquí yo creo que me salto la cinemática sin querer, porque estaba ahí concentrado en la batalla. Pero bueno, habéis visto que ha salido de la cueva y ahí le tenéis volando al Wyverno Rey. Veis que se me ha actualizado la misión de del fantasma de la ruta comercial y demás. Y nada, pues ahí le veis. Un Wyverno bastante tocho, de otros colores, y la verdad que bastante fuerte el cabrón. Mira, aquí me tienen con la vida casi casi muerto. Ya habéis visto que lo he pasado bastante chungo con los dos Wyvernos normales, pues imaginaos ahora con esto. Intento centrarme un poquito ahora en el pequeño para ver si me lo quito de encima antes de ponerme con el grande. Ya veis que los dos juntos son máquinas de matar. Nada, como veis, me sale de sorpresa, ¿no? Sin yo quererlo ni beberlo, estaba luchando contra estos dos y en un momento que el otro no subía porque estaba por ahí por los barrancos que le tenía con las flechas ahí derrotado, he venido, he destruido los dos cubiles y me ha aparecido y me ha hecho, la verdad, que el fiasco, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Pero bueno, la verdad que... me quedo ahí en plan ya suicidio, diciendo ya es que esto ni de coña, pero bueno, poquito a poco les voy dando candela hasta que lo he conseguido. Supongo, os voy a dejar otro cachito así con música hasta que acabe con ellos. Y nada, espero que disfrutéis el cacho de batalla épica que me he marcado. Y nada, luego os comentaré cuando terminemos, porque luego terminamos la misión. Got your eyes pissing your brain.
ain't no circus, and you can't jerk this, because I work it, and make it perfect. Pot's got the beat, and Doc got the rhymes, and get you to your feet, damn, every single time, man. He throws it up into the air, when I catch it, I wreck it, and put another song onto the record, you check it. And maybe, baby, if it's your flavor, I got it in your pocket like a pack, and now I'm late as I force like Darth Vader. The issue in the room is I'm Indiana Jones in the Temple of Boom. With the low end theory, I can feel the bass. I'll be that Memorex guy with the wind in my face. Is it live? Hell yes, and don't you forget it. Even in the midnight hour, it's Wilson Pickett. I dig it, rock it, Herbie Hancock it, pop lock and shock it, while others try to knock it. But then when they jock it, the victory is mine, and everybody stop. Warhammer time. No, I ain't gonna bird up. Bird up. I'm registered the bird. Cool. Yeah. Jack bird. Take it back. Me. Hey, young fool, you playing this thing wrong. Stepping out like Fly Guy, opened up my mind's eye. If you see my ass cap, I'll be a mean your eye. My mission is to listen to rhythms and go get them. Delivering a smidgen of wisdom is in my system. Every time you rock with C-Doc, we roll. Keep out whacking C's like a border patrol. And controlling 89, the first lie I told. But we still made tapes, four copies sold. Come a long way since back in the day when we used to eat Fritos with PB&J. But you know what they say, and if you do, let me know. To the people of the world, I would like to say, hold up, I'm giving you props because you showed up, and follow me on Facebook now before I blow up, and then you can say, well, I knew him back when, and tell another story that'll fool him again. Who's next? I don't know, but I'm digging a hole. Step up and do the job, burn your shit takes and go. Where you make that? Well, you dig a hole, you take the crap in the hole. Oh, burn your shit takes, bastard. There's one thing I despise. Use of my legs. Bunch of fucking weirdos. Burn up! Maybe we're talking about two different tapes here. I made that tape. I'm a proper citizen. What I do is proper. Bueno, como veis ahí, se me ha quedado como encajado, ¿no? Como un pequeño buja ahí en la cueva, ¿no? Una vez que ha entrado ya como que no puede salir. Yo le estoy intentando picar a ver si sale, me hace una embestida o algo, pero no consigo que salga. Así que no me queda más remedio que matarle ahí encajado. La verdad que es una putada porque te reduce bastante el movimiento y demás. Lo único bueno es que para huir lo tienes fácil, simplemente salir. Pero bueno, te puede encajonar ahí dentro y la verdad que me ha jodido matarle así. Pero bueno, también hay que aprovechar las circunstancias. Mira, intento sacarle ahí a golpes desde dentro, pero nada, no hay manera de sacarlo. Así que nada, me tengo que liar a espadazos con él ahí dentro hasta que cae derrotado. La verdad que la batalla ha estado muy bien hasta que se me queda ahí encajonado. La verdad que no me ha gustado. ¿Veis? Intento una y otra vez meterme yo dentro y sacarle a hostias, pero no hay manera, macho. Hay como una barrera ahí invisible que no le deja salir. Y mira que lo intento con ganas, pero nada, no hay manera. Así que nada. Poco más hay que decir de la pelea. La verdad que si no se hubiera quedado ahí encajado me habría dado mucha más batalla. Luego en la cueva esa he entrado una vez que le he matado, creo que eso no lo he cogido en el vídeo, pero no hay nada, simplemente hay otras dos o tres salidas, si no recuerdo mal, a otros puntos y nada más. Creo que dentro no había ni siquiera nada que coger, o a lo mejor uno o dos barriles, pero con nada interesante, ya os digo. Y poco más. No sé la verdad si podríamos haber entrado por otro lado de la cueva y haberle pillado dentro. Eso ya no sé decir, porque ya veis cómo lo he conseguido yo, así de casualidad y sin esperarlo. Pero bueno, la verdad que estoy contento de cómo ha quedado, ¿no?, el vídeo, la batalla. La verdad que han sido, creo que 20 y pico minutos de luchar contra estos tres dragones. Bueno, wyvernos. Y la verdad que está muy chulo. Y no sé si meterlo también en los pequeños vídeos estos que tengo de sitios más pepinos de Belén y de Novigrado. Porque esto, bueno, al ser una cacería y meterlo así, no creo que lo meta en los otros vídeos. Pero bueno, lo que sí que voy a meter, también he tenido una batalla bastante guapa con un elemental de nivel 24, que también he conseguido matármelo. Y nada, esa también la subiré, no sé si aparte, porque también es bastante larguita. Así que igual lo subo en un solo vídeo, para que veáis cómo lo he hecho. También sin saber ni siquiera qué, porque ahí no tengo ni la información en el bestiario ni nada. Vamos, fui a la... también igual que esto, a mostrarlo en un vídeo rápido de estos. Pero bueno, al final me lié.
y acabé cargándomelo. Bueno, aquí tenemos cuando ya me le cargo, ¿veis? Contrato el fantasma de la ruta comercial. Y directamente me salta que vienen aquí estos mendas. Supongo que serán de los que han puesto el tablón de anuncios, ¿no? El anuncio del Wyvern Real este. Attacking those traveling the road. Knocked over our wagon, then chased us to the cave. We ran like hell. Vale, pues como en todos los contratos, tal, ahora nos pagan la pasta. Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. It'll be a tale to tell the young'uns. Vale, ahora me queda creo que saquear, claro, al Wyverno Real, a ver qué nos da. Nos da bastante cosas interesantes. Creo que esa espada está guapa, creo que es la que llevo yo ahora puesta. Le cortamos la cabecita. El trofeo da lo mismo que el otro Wyverno que ya teníamos, o sea que nada nuevo. Creo que es un 5% por monstruos. Me suena que es. También los cubiles, que antes no los había saqueado. Y por último los dos wyvernos nivel 21 por ahí que me he cepillado, que también tengo que saquearlos. Uno creo que está aquí detrás y el otro al fondo. Eso es, no me quiero dejar nada. Vale, aquí estaría el otro, ¿veis? Un poquito más abajo. Bueno, y los lobos y demás que me ha salido, porque la verdad que ha sido una batalla, vamos, multitudinaria. Me he quedado sin pociones, como veis. La verdad que ha sido la hostia. Y nada, una vez saqueado todo, pues nos vamos a donde el tío, que yo ni siquiera había ido, ya os digo, a hablar con él ni nada, a que nos dé lo correspondiente por matar al Wyverno Real. Y nada, ya estamos aquí y me había dado un pequeño fake, un pequeño fallillo ahí al llegar, y es que había monstruos por aquí por la ciudad, unos perrillos o algo, y había desaparecido este tío, estaban todos aquí como alterados y tal, y he tenido que meditar un ratito para que todo vuelva a la normalidad. Y nada, este tío pues es el que nos paga, y poquito más que decir de la misión esta, la verdad que ha estado bastante guapa, aunque haya sido así de sorpresa. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado siempre se agradece un like, comentar, compartir, todo lo que queráis. En la descripción del vídeo os dejaré las formas para contactarnos, para cualquier cosa que os apetezca. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.